pateen mi logotipo, por favor. I shot Baby Trail a long time ago. See, did. Okay. Line the strings up, turn that cam. Yes, sir. I want this string right down the center of this. Me voy a poner el arnés de una sola vez. A llevarme la puesta. Y aquí está la belleza, señores, ¿no? Algo bien. ¿Qué les parece? Sin más. Chulada de gorra que nos mandaron, ¿no? Pero voy a usar esto. Ya sería extrema, señores. Se va a quedar. Bueno, hasta el pelo me he hecho unos pedazos. No pasa nada. Bueno, señores, estamos más que listos. Nos vamos al puesto de una vez. Ya les muestro cuando estemos en el puesto. Ya que me voy a llevar un bulto de maíz, les voy a echar un poquito de maíz también que les hace falta. Les voy a poner un poco de líquido, olor a manzana, sabor a manzana. A ver si ustedes ven un poquito más, señores. Nos vemos en el puesto. Aquí está la silla. Con un poquito de el tiro va a ser por arriba de ese pinito. ¿Qué es lo que vas a tomar para agarrar valor? Aquí un Monster. ¿Un Monster? Unas almendras para... para matar si un poquito, hambre, calmar, ¿verdad?, el hambre. Un saludo, mándale a Dorian. Oh, con las botones, las botas hediondas, dile. Las de la sal. ¿Cuáles son? ¿Son áreas, ves? Sí, esas son áreas. Y estas son Justin. Son más buenas estas que... pero esas son las originales, ¿no? Estas son originales, no son de plástico, ¿eh? Así es, mis amigos, bienvenidos a su canal Cacería Extrema. Vamos a intentar hacer una cacería con José. Sí, esperemos tener suerte, uno de los dos vamos a intentar hacerlo con el arco. A ver qué sale. Y es más, les voy a mostrar los arcos que traemos. Aquí está el poderoso Elite. Está el arco de José. ¿Qué marca es tu arco? Es placa. Ahí está, un blackout como los rifles. Okay. Así es que ahí están los arcos, señores. Ahorita nos vemos en el terreno. José viene piloteando y yo vengo de copiloto el día de hoy. Ahorita les mostramos dónde vamos a estar. A ver qué es lo que pasa, señores. Señores, y si es que llegamos a matar algo, yo creo que José va a cocinar. O sí, su papá, porque su papá va a venir a ayudarnos si es que llegamos a matar algo.
Más seguro que sí, porque ahí del diario llegan, pero... Yo digo que aunque sea una hembra, le vamos a tirar el día de hoy. Sí, lo que sea, lo que se atraviesa. Hasta esos bambis que andan ahí. Como dice el Milton, esa carne está más suavecita. Es el terror de los spikes. Sí. Ojalá y salga algo para echar un asado, porque ya hace falta. Sí. Sí. Así es que, señores, ahorita nos vemos ahí en el terreno. El señor que le da permiso a José cazar y vestir. El pasadero de los venados es este. Ven, aquí parece que son chivos los que tienes tú. Demasiado. A ver, cruza pues con las botas de estambre aquí. No, si yo cruzo me hundo, yo creo. Bota mojada. Aquí se me cruzan. José se va a poner por aquí en una silla. Yo pongo, güey. Ahí, ahorita lo voy a dejar. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la silla del lugar. Nos vamos a ir de aquel lado porque el aire está corriendo. Está corriendo así. En la izquierda. El comedero está ahí y vamos a tratar de buscar aquella esquina para que el viento se lleve el olor apestoso de nosotros para allá. A José le tocó hacer el trabajo. Nos vamos a tratar de subir lo más alto que se pueda. El comedero está allá. Va a estar a 25 yardas el tiro. A ver si lo podemos esperar. Ahí está bien de allá. Vengan de este lado o por ahí, a ver si puedo hacer el tiro por ahí yo. Pues eso va a quedar de aquel lado. Bueno, señores, puede ser de que por allá vengan. Este es mi tiro. ¿Dónde está el maíz? José dice que entren de por aquí a ver si los puede grabar bien. Está aquí, la que me va a grabar a mí.
buscando la sangre. Aquí ha hecho más sangre. Más. Bueno, señores, el venado ya está aquí arriba de la troca. Decidimos ir atrás de la troca para no ensuciar el carro de José. Así es que ya está, señores. Mañana toca limpiarlo. Mañana temprano. Tiene sus huevitos por aquí. Está bonito, está bonito. Algo a nada. Y ayer se miraba más pequeño, ¿no? Sí, se veía más chiquito. Pero... el venado cebollero. Bueno, vamos a tener que bajarlo y hay que empezarlo a limpiar porque ya es otro día, señores. Ayer terminamos un poquito tarde de arrastrarlo, cruzarlo por los creek. No es tan fácil, ¿va? No, menos ahí, puro pantano donde lo pasamos. ¿Cómo es que se apodan estos venados, José? Los cebolleros. ¿Venados cebolleros? Sí. Porque están detrás de las cajas. Porque andan oliendo, comiendo todo de las ollas que dejan de desperdicio los güeyes. Los venados mantequeros. Ándale. Como los que tenía William en el taller. Los mecánicos. Mira pues, Dorian, no que no iba a ensuciar las botas de sangre. A ver, la otra bota no se ensució. No, no, poquito nomás. No que no, mira. A gusto. Bienvenidas a la delincuencia. Como pudieron ver, la pierna de venado no se pudo cocinar bien como yo quería. Así es que tuve que cambiar y la puse en una vaporera, como siempre lo hago, una vaporerita. Y es hora de echar los tacos. Le hablé a José, pero José anda un poquito enfermo. Me dijo que tenía gripe, tenía calentura. Y pues se la perdió. Yo con él habíamos quedado de hacer unas quesabirrias. Él me las pidió, pero esta vez las hice. Y pensando que él iba a poder estar aquí conmigo para compartir. Pues no es así, así es que me toca comer a mí solo. Lo siento mucho, José. Muchísimas gracias por la cacería que hicimos juntos. Gracias por haberme llevado a tu área de cacería. Espero que tú también puedas matar un venado en los lugares donde cazo yo. Como ya sabes, tú me apoyas, yo te apoyo. Y así es la cosa. Y sin perder mucho tiempo, lo que voy a hacer es que ya tengo la carne cocinada. Le voy a echar un poquito de grasa a las tortillas. La voy a echar acá. Ahí se caliente. Le voy a echar el queso que se derrita. Tengo mi plato, tengo el casito donde voy a echarme el consomé, tengo todo, creo que. Así es que manos a la obra. Es algo bien sencillo, que ya muchos saben, muchos han visto en los demás videos anteriores que hemos hecho. No se ocupa más. Me lavé las manos y de todas maneras, que no me las hubiera lavado, estoy comiendo solo, voy a comer solito. Miren, un poquito de cebolla, un poquito de cilantro. Y eso, mira, y va el otro ingrediente. Miren cómo se ve esta belleza, pues. Es una belleza esto. Miren, limoncito. Vamos a darle el visto bueno al consomé, cómo está. La neta, sí es una chulada este rollo. Miren el queso. Así como va. Bueno, como no me traje con qué picar la carne, bueno, creo que no es necesario. Miren, carne se está deshaciendo. Se está deshaciendo de todas maneras, no pasa nada. Que está bien caliente. No madera que voy a tener aquí. Y este es el siguiente paso, se hace así, la cosa bien. Y hacer la otra así, miren, se hace así, miren cómo cruje, pues la salsita, sin antes la cebolla salió, se la perdiste, José, pero pues estas cosas son así, pues. Yo pensé hacerlo y
creí que ibas a poder, pero pues no se pudo, ¿no? Será en otra ocasión. La segunda vuelta. Y miren qué atardecer, pues. Una belleza de atardecer. Miren. Miren esto. Qué belleza. Miren. Esto está de lujo. Uy, 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 está caliente. Miren nada más. Díganme si no están de lujo, pues. Yo creo que ando en el negocio incorrecto. Tengo que dedicarme a vender comida mejor. Miren cómo se hace esta cosa. Yo sé que más de uno les va a dar hambre. Miren. Tal queso. Se le pone cilantro. Se le pone cebolla. Se le pone esta salsa, creo que está. Se le pone salsita roja, miren. Sin miedo al éxito. Un poquito de limón. Bueno, no he visto bueno uno de estos porque, bueno, de todas maneras ustedes saben bien que esto está riquísimo. Miren esto. Miren. Man. Esto está de lujo. Hasta se me anda deshaciendo primero. La mera verdad. La mera verdad. Desde la primera vez que las hice, me gustó bastante. Y le declaré la guerra pues a los venados ya. Miren pues esto. Y pues este es el número 2, miren. No pasa nada. Ah, gimnasio que espere, la dieta también. La mera verdad, esta es una belleza. Muchas gracias a los señorones de Elite por el arco, por el regalo que nos hicieron. Fue una chulada de arco, la verdad. Se lo recomiendo. Buen arco. Ahí está el resultado. Muchas cacerías voy a hacer con ese arco. Mira, voy a dar buen uso, ya verán. Me voy a subir contenido haciendo cacerías con ese arco, ya verán. Quiero aprovechar para mandar saludos a todos los suscriptores. Somos muchos ya. Nunca creí que llegáramos hasta este número, pero ahí vamos, vamos, poco a poco vamos subiendo. Y nos vamos sumando. Saludo a cada uno de ustedes. Ay, disculpen que yo no les pueda mandar saludos a cada uno, ya que me piden saludos en los videos y no se puede, pues es algo medio imposible. Porque en la hora de la grabación a mí se me olvida. Y más cuando tenemos un manjar en las manos. Así es que muchísimas gracias. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos en la próxima.